Ciudades como Roma, Nueva York, París o Río quedan representadas en la segunda edición del Festival Internacional de Esculturas de Hielo Ice Festival al recrear sobre este material algunos de los emblemas que representan a las zonas. Este festival, abierto al público en el Parque Mágicas Navidades del Torrejón de Ardoz, es un evento. Un evento en el que se juntan los mejores escultores del mundo para realizar un trabajo, como puedes ver, espectacular. La exposición es el resultado del concurso internacional que se celebró en este mismo lugar el pasado mes de noviembre y en el que participaron 10 equipos formados por los mejores escultores de hielo del mundo procedentes de Japón, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Polonia, Francia, Filipinas, China, Tailandia, Malasia y España. Ha ganado el cielo de Pekín, una escultura que se llama el cielo de Pekín y está compuesta por Ji long que viene de China, de Harbin, que es uno de los mejores escultores que hay ahora mismo hay en el mundo. Y Dominika Harkov que viene de Polonia. Este año el tema elegido ha sido las ciudades del mundo, por lo que los visitantes podrán ver esculturas de hielo de la catedral de Notre Dame de París, el Taj Mahal, la Estatua de la Libertad, el Coliseo Romano, entre otras. Para realizar las esculturas, los artistas han trabajado 25 bloques de hielo en equipos de dos personas que se han encargado de moldear el material con motosierras, cinceles o antorchas, entre otros instrumentos. La exposición también ha contado con la participación especial de los japoneses Juniki Kamara y Shiniki Sagamura, unas auténticas leyendas de la escultura y el hielo con más de 30 años de experiencia en el sector.